llegados a nuestras instalaciones y aplicando las normas de bienestar animal en mataderos, se comienza el procesado de las aves. Este se desarrolla en unas instalaciones que, aunque cargadas de historia, están al más alto nivel, siempre en continua evolución y cumpliendo los más altos estándares de calidad que exigen tanto la administración como la misma sociedad a la que tratamos de satisfacer. Contamos con un grupo de personas que tienen toda una formación en bienestar animal, que esa formación la tiene todo el personal que manipula el animal vivo, desde la crianza al engorde, colgadero, sacrificio y sangrado. Una vez que el transporte llega a lo que es el matadero, el siguiente proceso es el colgado. La gente que también manipula estas canales de pollo, pues también tienen formación en bienestar animal. Y ese pollo, para que no sufra, se cuelga el pollo con las patas. Tenemos unas cintas tranquilizantes para que el pollo no sufra en ningún momento. El otro paso muy importante, que es el sistema de aturdido que tenemos. El sistema de aturdido que tenemos, disponemos de un tanque de aproximadamente una longitud de 2 metros. Tiene un nivel de agua que es regulable y siempre ese nivel de agua llega desde la cabeza hasta la base de las alas. Y entonces esto lleva una frecuencia y un voltaje que siempre garantiza lo que es la inconsciencia del animal. La eficacia de este aturdido se comprueba siempre con el reflejo corneal del pollo y la recuperación de la actividad física. Otro paso importante que viene después del aturdido es lo que es el degollado y el desangrado, que el degollado se hace de forma automática. Luego el siguiente proceso que hay, lo que es el eviscerado, y del eviscerado ya al clasificado, y así obtenemos lo que es el producto final. Nosotros aquí lo más importante que tenemos es siempre es la satisfacción del cliente. Para ello siempre lo que sacamos a la calle productos seguros, y para ello nos acogemos a toda la legislación vigente que existe, ¿vale? Y también nos estamos acogiendo a unos estándares de calidad que son las BRC y la IFS. Por eso esta modernización de estas instalaciones que se ha hecho en muy poco tiempo. En nuestra planta tenemos tres líneas de producción: canales, sala de despiece y sala de elaborados. En cada una de ellas procesamos distintos tipos de producto. Esta es la sala de despiece. Aquí lo que hacemos es transformar el canal de pollo en las diferentes partes que llegan al mercado, como pueden ser pechugas, alas, puede ser trasero, jamoncitos, también sacamos contramuslo. Si os dais cuenta, el pollo entra por una parte de la máquina, está todo automatizado, entra por una parte de la máquina entero y saldría por las diferentes ya secciones, donde se transforma en otras series de máquinas. Por ejemplo, embarquetadora, tenemos ordenador y después tenemos otra serie de personas trabajando, donde transformamos también lo que es el muslo en carne industrial y otros diferentes productos. Aquí se hacen varios tipos de productos, entre ellos fresco y todo tipo de empanados. Entre los frescos destacan sobre todo las hamburguesas, los pinchos, brochetas, todo tipo de aliño. Y después el empanado, tenemos pechuga de pollo, pechuga empanada, flamenquín, San Jacobo, en fin, todos los productos elaborados con pan. Y después tenemos también una nueva línea que hemos montado ahora, que es para hacer fiambre cocido y la salchicha cocida. Y toda la carne procede de este mismo matadero, y todo, sobre todo, mucha calidad y productos homologados.